Ok, en este ejercicio dice, el área total de un cubo está dado por esta fórmula, donde el área es igual a 6 a vista al cuadrado. Ok, vamos a ver. Generalmente nos van a dar una función f de x, donde lo que está dentro del paréntesis va a ser la variable independiente y lo que está afuera va a ser la variable dependiente. ¿Por qué? Porque lo que está afuera depende del resultado de lo que está dentro. O sea, en otras palabras, para yo encontrar el área, dependo de qué, del valor de la vista. ¿Ok? Mientras que para encontrar la lista, no dependo de nadie. Simplemente, si me dan una lista, encuentro un área. Si la lista tiene un valor y ese valor aumenta, el área aumenta. Si la lista disminuye, entonces el área va también a disminuir. Entonces dice, la lista depende del área total. Falso. La lista no depende de nadie. Y la lista es una variable independiente. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque no depende de nadie. Recuerden, entonces en este caso la opción correcta sería solo la 2. Recuerden ingresar a nuestra página de Facebook, donde van a encontrar información de cómo ver el resto de videos de todo el libro y los cursos de bachillerato.